preste mucha atención, por favor, le vamos a mostrar otro modus operandi que utilizan los antisociales cuando son sorprendidos desmantelando un vehículo. Ellos utilizan gases lacrimógenos para no ser atrapados. Sacaron la memoria, sacaron parte del motor. Echaron con gas y justo en la movilidad blanca, como tenemos el video, escaparon, ¿no? Mejor andate a Bolivisión porque ellos actúan mejor que Diproven. Ustedes están viendo en este momento lo que es la avenida Litoral. Yo me encuentro sobre la Túpac Yupanqui, esta calle donde esta persona dejó su motorizado por algunos minutos y cuando retornó justamente hasta este lugar, la zona Paraíso Primero, ya no encontró el motorizado. Esto pasó el viernes a las, por eso, entre las 8 a 8 y media. ¿Los delincuentes entre cuántos más o menos? Tres tipos, dos que estaban hurgando, o cuatro tal vez, porque el auto que estaba adelante tenía otro más, porque se subieron y partieron. Llevaron gran cantidad de autopartes, el cerebro, el flujómetro. Más o menos, ¿cuánto le va a costar a usted recuperar todo eso? Yo creo que está evaluado como unos $3,500. Los delincuentes utilizaron su clásico método y modus operandi, trancaron esta puerta con un alambre y también con una madera. Robar autos, saben trancar así, y no sabíamos que era de justo del vecino. Los autores han pensado que la persona, la víctima, vivía al interior. Tal vez eso ha debido pensar. Nosotros, igual, hasta que haya pasado, y ahorita me sorprende saber esto, la verdad. ¿Ya denunció la DIPROVE? Yo, sinceramente, la DIPROVE no creo, porque es perder el tiempo y no hacen nada, no se mueven. Fui a mi sindicato, yo estoy en el 1 de mayo, y mi don Juan, que es el presidente, me dijo: no vayas a DIPROVE, no te van a tomar, o sea, no van a hacer nada, me ha dicho, y mejor andate a Bolivisión porque ellos actúan mejor que DIPROVE, me dijo. Y es por eso que estoy haciendo esto, para que a otras personas no le pase, ¿no? El 15 de marzo, ¿a qué hora? A las 8:43 p.m. Y quiero que vea usted, por favor, el vehículo en el que escaparon estos delincuentes, estos auteros que se han dedicado justamente a robar dentro de este vehículo, que es una herramienta de trabajo de esta persona. Tenemos entendido que el vehículo en el que escaparon es un Suzuki de color plomo, porque vean ustedes cómo están actuando en este momento, ¿no? Ahí están. En esto se fueron. Ese es el vehículo, mire, todos los detalles. Tiene incluso una ventana en la parte, un techo solar, eso. Y esto es lo que dejaron. Robaron parte del motor, algunas partes del motor, el cerebro se lo han llevado, se han robado el tablero también, han dejado prácticamente ahí el vehículo sin funcionar. Se llevan el cerebro, se llevan partes del motor, ese vehículo ya no funciona más. Lo dejaron ahí. Una vez más, por favor, hay que conseguir garajes. Si usted quiere dejar su vehículo en algún lugar con seguridad o determinada seguridad, de seguro en esta vida, consígase un garaje para poder estacionar y quedarse con mayor tranquilidad. Porque en la calle, cualquier vehículo, sea auto, camión, moto, bicicleta, va a sufrir siempre el atentado de un ladrón. Que está dispuesto a todo, y ustedes lo han visto. Usan gases lacrimógenos, incluso estos sinvergüenzas, para poder cometer sus fechorías.